Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El 7 de diciembre de 1968 fue lanzado con éxito el primer telescopio espacial, el OAO-2, siglas de Observatorio Astronómico Orbital. Era un satélite estadounidense de 2 toneladas al que se le recuerda como Stargazer. Su resolución no permitió obtener imágenes espectaculares, pero sí nos enseñó que el cielo en ultravioleta era muy diferente del que se podía ver desde la Tierra. Hoy el James Webb promete entregarnos toda una nueva era de la astronomía. Esta es la imagen más profunda del universo vista hasta ahora. La primera de una serie de fotografías tomadas por el telescopio espacial James Webb, que ha proporcionado las imágenes infrarrojas más profundas del universo jamás vistas. Vemos por primera vez miles de galaxias, 2 nebulosas que ilustran el ciclo de la vida de las estrellas, un exoplaneta y los objetos menos brillantes jamás observados hasta ahora. El asesor de ciencia y exploración de la Agencia Espacial Europea, Mark McCaurin, se mostró más que satisfecho. Está haciendo exactamente lo que esperábamos que hiciera. La misión con la que soñamos hace 30 años, en la que he estado involucrado durante 24 años. Nos gustan ya las primeras imágenes de una misión que podría durar 20 años. Nunca el universo se había visto tan cercano y colorido. Nebulosas, galaxias engullidas por agujeros negros, anillos interestelares de gas y polvo, tan solo un anticipo de lo que está por venir. Estas son solo las imágenes, si lo vemos así, de las compuertas. Ahora esas compuertas están a punto de abrirse y cada día que pase obtendremos más y más datos. Para Navidad tendremos 30 veces más datos de los que mostramos hoy. Sucesor del Hubble, el telescopio James Webb es la mayor y más potente herramienta de observación jamás lanzada al espacio en un acuerdo de colaboración internacional de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. La palabra dinosaurio, por sus raíces etimológicas en el latín, se podría traducir como lagarto terriblemente grande. Los carnívoros pertenecen al grupo de los terópodos. Eran los mayores depredadores del planeta. Aunque existían diferentes tipos y tamaños, tenían algo en común. Eran ágiles y muy veloces. Pero hay mucho que nos resta conocer acerca de estos colosales animales prehistóricos. Científicos de Argentina presentaron el jueves el dinosaurio Meraxes gigas, uno de los dinosaurios carnívoros de mayor tamaño registrado en la historia y que habitó el sur del país austral hace unos 93 millones de años. Meraxes es un dinosaurio carnívoro de un grupo que ya conocemos, los carcharodontosáuridos. Son los dinosaurios carnívoros más grandes que existieron, pero hasta ahora no teníamos un cráneo completo, por ejemplo. Entonces se decían muchas medidas que en realidad eran en el aire, ¿no? Y bueno, finalmente con Meraxes podemos cerrar el tamaño verdadero del cráneo, de los brazos, de las piernas, y esto es fundamental para poder entender la evolución de este linaje. El espécimen hallado por investigadores del Museo Ernesto Bachmann de Villa El Chocón, en la provincia de Neuquén, unos 1.230 kilómetros al suroeste de la capital, es el esqueleto más completo conocido para un carcharodontosáurido sudamericano y uno de los más completos del mundo. La excavación se llevó a lo largo de 4 temporadas de campañas, pero todo el proceso llevó 10 años. O sea, nosotros descubrimos a Meraxes en 2012. Por supuesto, en ese momento no sabíamos ni qué era algo nuevo, pero bueno, empezó la excavación y lo trabajamos con muchísima gente. Debe haber unas 30 personas aproximadamente que estuvieron involucrados y bueno, y con el financiamiento local y extranjero también, ¿no? El hallazgo incluye un cráneo casi completo, vértebras fragmentarias del cuello y la espalda, el sacro completo, vértebras de la parte primera y media de la cola, la cintura pectoral con los brazos y la cintura pélvica con las patas posteriores. Su peso se ha calculado en 4.200 kilogramos.
Meraxes gigas incrementa la diversidad de terópodos conocidos para la formación Huíncul de la provincia argentina de Neuquén y agrega una nueva especie de depredador gigante para el periodo Cretácico de América del Sur. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina. Noticia Xinhua. Anualmente, hasta 12.7 millones de toneladas de plástico pasan a formar parte de nuestros preciados océanos. Uno de los datos más alarmantes nos habla de que el 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie, por lo que su recuperación resulta un verdadero reto. Sin embargo, los ciudadanos están tomando acción para contrarrestar el problema. El problema de los plásticos en las playas está cada vez mejor documentado. Según la ONU, cada año se vierten 13 millones de toneladas de plásticos a los océanos. Esto es 100.000 veces el peso de una ballena azul. Este plástico causa múltiples daños a los ecosistemas y comunidades, desde la muerte de animales por ingerirlo hasta inundaciones por su acumulación en desagües. Soy David Salcedo, periodista de ciencia, y me encuentro en Quintana Roo para indagar sobre cómo la propia ciudadanía se ha organizado para hacer frente a esta situación. Aquí trabajo en el Colegio de la Frontera Sur. Ahorita el plástico es uno de los riesgos grandes, ¿no? Sobre todo en el mar. El plástico, una vez que llega a la playa, se queda por años. Y a veces con el sol se reseca y se desintegra en pedacitos que se llaman microplásticos. Estos micro y nanoplásticos son ingeridos por especies marinas y así pasan a través de la cadena alimenticia a otras especies. Se han encontrado microplásticos en el punto más profundo del océano y también dentro de pulmones y sangre humana. Ahorita lo que estamos teniendo nosotros es que la arena está contaminada de plásticos. El plancton con el que comen las ballenas y algunos peces y algunas esponjas está contaminado de plástico. Y no solo lo hacen las tortugas, lo hacen los peces. Hemos sacado peces que tienen tapitas, que tienen cosas de plástico en el estómago, aves, las tortugas igual ves que tienen aquí trabado o en la cola, tienen sacando el plástico. Diversas personas de la sociedad civil en Quintana Roo se han organizado para colaborar con la solución de este problema. Nosotros impartimos talleres de separación y también talleres de alternativas más ecológicas en su día a día. Trabajo de monitoreo de la zona, curso de capacitación, así como en las playas pequeñas las limpiamos, para guías o para alguna cosa, senderos, muelles y cosas así. Entonces nosotros tratamos de incidir con talleres, con capacitación, ese es nuestro aporte, capacitación, talleres, pláticas, e incluso de hecho patrullajes comunitarios para informarles y ver que también ellos sean un actor que replica. El problema de los plásticos en las costas y mares de Quintana Roo necesita de la colaboración de todos, ciudadanía, tomadores de decisiones y gobierno. Pero como hemos visto, todos podemos contribuir desde nuestras acciones a que estos ecosistemas se mantengan sanos y cada día más libres de plásticos. Convertirse en una empresa unicornio es el sueño de millones de emprendedores en todo el mundo. ¿Por qué? Este término, acuñado por Aileen Lee en 2013, designa a aquellas empresas tecnológicas que alcanzan un valor de $1,000 millones en menos de 10 años sin tener presencia en la bolsa. Cada vez existen más que alcanzan este hito y la tecnología puede ser una aliada perfecta para lograrlo. Un grupo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla han puesto en marcha las jornadas Emprendimiento y Entorno Digital, la inteligencia artificial al servicio de tu futuro. Un conjunto de actividades que se enmarcan dentro del proyecto Smart Auditor. Bueno, pues estas actividades se han hecho en el marco de un proyecto que es mayor, que es un proyecto de la Junta de Andalucía, en el que hemos trabajado un grupo multidisciplinar en temas de emprendimiento. Hemos aplicado o estamos aplicando inteligencia artificial para hacer un desarrollo de vocaciones de emprendimiento y ayudar al emprendimiento juvenil. Como queríamos además demostrar que aunque tú tengas una vocación, digamos que esté lejos de las STEM te pueden apoyar en tu trabajo, estos cursos eran los más importantes porque aquí es cuando los chicos todavía no han elegido
si se van para las ramas científico-tecnológicas, si se van para sanitarias, si se van para letras. Entonces era un momento muy bueno para abrirles la mente a otras posibilidades. Estas iniciativas han llegado a más de 400 alumnos de tres institutos sevillanos distintos y han abarcado actividades como juegos de construcción Lego, donde han destacado especialmente la gran creatividad de los estudiantes y el afán de emprendimiento. Lo hemos hecho desde un salón de actos a un polideportivo, a un aula grande, que fue la última preparada para eso, para dos o tres cursos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, teniendo en cuenta que los institutos en Alcalá están todos masificados con 8 y 9 grupos de segundo, ¿eh? O sea, que le ves esas caras iniciales, bueno, que vendrán, pero después son ellos los que te van dando a ti y se percatan de lo que quieres de ellos. Pues han hecho con los Lego cosas que era impensable, ¿no? Los expertos que han coordinado estas actividades tratan de despertar en las nuevas generaciones el interés por la tecnología y en la aplicación de la misma para poder llevar a cabo sus propios negocios el día de mañana. Está usted viendo NSC. Lo invitamos a que se sume a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Las embarcaciones de pesca de arrastre cuentan con grandes llantas o rodillos de caucho que permiten que la red pase fácilmente sobre cualquier superficie irregular. Las más grandes son capaces de mover rocas de 25 toneladas, por lo que no es de sorprenderse que estos arrastres sean terriblemente dañinos para estructuras frágiles y de lento crecimiento como los arrecifes de coral. Otra amenaza a estos ecosistemas que intentan ser restaurados por el ingenio de los científicos. Mientras en Lisboa se celebra la conferencia de la ONU sobre los océanos, en Kenia un equipo de submarinistas ayuda a restaurar los arrecifes de coral mediante estructuras especiales que ayudan a estos valiosos ecosistemas a volver a crecer. Yatin Patel, que dirige este proyecto, asegura que ya han plantado más de 8.000 corales en un año gracias a cientos de estructuras artificiales. El coral atrae a los peces y poco a poco los peces se instalan allí. Así que seguro que el número de peces ha aumentado en esta zona, explica. Los corales se trasplantan en viveros submarinos construidos en armazones por trabajadores de la Fundación Revolution para salvar arrecifes. Hay diferentes tipos de barcos de pesca de arrastre, especialmente los buques de arrastre comerciales de Europa o China, que son devastadores para el medio ambiente marino. Las tormentas de arena también son perjudiciales porque al caer el polvo de arena sobre los arrecifes de coral, estos no reciben suficiente luz ni oxígeno y llegan incluso a morir, dice este biólogo marino. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático alertó hace unos meses respecto a las amenazas que se ciernen sobre los arrecifes del Océano Índico Occidental. En todo el mundo viven más de 60 especies de águilas, distribuidas por todos los continentes, a excepción de la Antártida. Como todas las aves de presa, las águilas poseen un pico grande, poderoso y puntiagudo para desprender la carne de su presa. Cuentan también con tarsos y garras poderosas. Su imponente apariencia y comportamiento la han convertido en símbolo y emblema de varias naciones, como en Panamá. Sus plumas blanquinegras y plateadas tienen un exquisito valor en el mercado negro internacional y se ha convertido a una de las especies más codiciadas por los coleccionistas. Es el águila arpía, el ave emblema de Panamá. Conocida como el rey de los cielos panameños, este águila está en peligro de extinción, pero el mayor riesgo que corre son los clientes del mercado de especies que la demandan para su zoológico personal. Puede llegar a medir entre 89 centímetros y 1.2 metros de altura, desde la punta del pico hasta el final de la cola. Solo sus alas pueden alcanzar 2.24 metros cuando se expanden, formando un hipnótico abanico con detalles plateados.
el águila arpía pone 2 huevos cada 3 años y por desgracia solo sobrevive el primero en nacer, pues la madre acude a buscar alimento frenando la incubación del último, según explica AFE de Yanis de Meléndez, guía del Parque Municipal Summit, un zoológico ubicado a las afueras de Ciudad de Panamá. La alimentación en su hábitat es de 125 especies. La que tenemos aquí la alimentamos solamente con conejos. El conejo ya muerto. La que tenemos aquí se llama Panamá, tiene 12 años. La donó el señor Ron McGill, vino del zoológico de Miami. Y ya tiene ya 8 años de estar con nosotros. La belleza del águila arpía la ha llevado a ser una de las especies más traficadas por organizaciones criminales, según un reciente catálogo de la cartera panameña de medio ambiente. El águila arpía está considerada como una especie en peligro de extinción según el decreto de ley del 29 de septiembre de 1966 y la ley 12 del 29 de enero de 1973. Habla la coordinadora del Departamento de Educación Ambiental del Summit, Janice Chen. Las personas conocen a el águila arpía, no la debo matar, pero hay otras formas en que las perjudico si destruyo los bosques, si elimino a sus presas predilectas. Entonces todo es una cadena, no es solamente que no las cacen, sino que otras cosas alrededor la afectan. Los delitos contra el medio ambiente han aumentado gradualmente en los 2 últimos años, pues en 2020 se cometieron 415, en 2021 469 y hasta mayo de 2022 174, según cifras facilitadas a EFE por la Fiscalía de Delitos Ambientales. Santiago de Cuba es una ciudad que ha sido importante en la historia de la isla. Fue su primera capital. Desde la fundación por los españoles en 1515 hasta 1556. También se le guarda un gran respeto como la ciudad héroe de Cuba, título que fue concedido por el apoyo de separatistas cubanos. Pero también le ha dejado un gran legado musical. Los integrantes de la orquesta típica tradicional convierten cada semana el céntrico Parque Céspedes de la oriental ciudad de Santiago de Cuba en una gran sala de concierto al aire libre para el disfrute de los pobladores, visitantes nacionales y turistas de paso. Ubicada a unos 800 kilómetros al sureste de La Habana, Santiago de Cuba es considerada el segundo centro urbano de importancia en la nación insular después de la capital cubana y el área metropolitana, con más acento de la huella caribeña en el país. Con poco más de 6 décadas de vida, la orquesta típica tradicional interpreta principalmente piezas de danzón, baile nacional de Cuba, además de otros ritmos de los siglos XVIII y XIX. A este tipo de género así le forma a la juventud de por cómo surgió la música cubana, porque la música cubana precisamente surge de este tipo de género, hasta fue evolucionando poco a poco a diferentes orquestas como son las orquestas típicas, las charangas y la orquesta bailable, etcétera, etcétera. La urbe vio nacer géneros como el bolero, el son, la guaracha y el movimiento de la trova tradicional, el cual marcó el devenir de otras expresiones de la música y la cultura cubanas de renombre internacional. Por su aporte musical, Santiago de Cuba es una de las 3 urbes cubanas, junto a La Habana y Sancti Spíritus, incluidas en el grupo de ciudades creativas declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La incorporación de Santiago de Cuba a esta lista tuvo en cuenta la capacidad de la ciudad para poner la cultura en el mismo centro de su proyecto de desarrollo, así como compartir saberes y buenas prácticas que ayudan a preservar el legado musical del país. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Jorge Ibargüengoitia Antillón fue un dramaturgo, narrador y ensayista que hizo estudios de ingeniería, de letras y una maestría en arte dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su estilo crítico y su agudo sentido del humor se reflejó en una gran cantidad de crónicas para diarios y revistas, además de cuentos y novelas. Ahora le da nombre a un premio que otorga una de las ferias de libro más longevas de su país.
La Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato nace en 1957. Es la feria del libro con más antigüedad en México y desde el año 2018, como feria internacional, otorga el premio Jorge Ibargüengoitia, que refrenda el compromiso que tiene esta institución con el desarrollo de la cultura y particularmente con la historia de las letras en el país. El premio se otorga cada año a un autor con trayectoria que tenga un amplio reconocimiento en el género literario a premiar ese año y por lo menos dos décadas de publicar textos reconocidos en su campo. En 2018, en el género de crónica, fue premiado Juan Villoro. En 2019, se premió a Guillermo Sheridan por su carácter de ensayista. En 2020, se otorgó el premio a Amparo Dávila por su trabajo como cuentista. En 2021, la escritora mexicana Carmen Boullosa fue la ganadora del cuarto premio con el que se reconoce su destacada trayectoria dentro del género de novela. Y en 2022, el escritor David Holguín se le reconoció su destacada trayectoria dentro del género de la dramaturgia. La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato tiene generalmente como invitada a una universidad nacional y otra extranjera, y se realiza tradicionalmente entre los meses de marzo y abril. El mapuche es uno de los pueblos originarios más notorios de Chile, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural, que ha encontrado históricamente formas de resistencia y de adaptación a la dinámica del contacto fronterizo con españoles y chilenos. Y sus tradiciones se conservan con gran presencia. Bueno, esto es una ceremonia muy importante para la institución, es una actividad intercultural. Es un día sumamente relevante para el mundo indígena en general. Nosotros estamos aquí celebrando, ¿cierto?, o compartiendo con la comunidad mapuche. Es una de las tantas actividades que venimos desarrollando como Facultad de Ciencias en colaboración con otras facultades, en este caso con la Facultad de Ciencias Médicas. Participan docentes, ¿cierto?, de ambas facultades, y entonces a partir de ahí surge la iniciativa de generar esta instancia en común. Se celebra el retorno del año y se agradece por el ciclo que ya se fue. Es la naturaleza que vuelve a recuperar energía con las lluvias de invierno para iniciar el próximo ciclo del año que viene con los frutos que da, después la maduración de los frutos, las cosechas. Tiene que ver con el ciclo de la naturaleza. Y aquí en la Universidad de Santiago hemos instaurado la celebración de la fecha articulada con la celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que es el 24 de junio. Felei, Mari Mari, Compu Lamien, de Fachi Universidad Santiago Meu. Les saludo cordialmente. Les cuento que esta actividad se organizó por 5 académicas que nos vinculamos con el tema mapuche desde el punto de vista investigativo. Y nos preguntamos cuál es nuestra responsabilidad como académicas para vincular eso que estamos aprendiendo desde las comunidades en la formación profesional. No pensamos que la ciencia occidental es más válida que el conocimiento ancestral. Eso es interculturalidad, saber dialogar, saber que son miradas que pueden cruzarse, interrelacionarse de manera amable y con responsabilidad, que es lo que nosotros intentamos hacer. Porque esta universidad es parte de este Chile diverso, tiene una población también diversa, y porque la diversidad cuenta para el conocimiento humanístico, científico. Y es importante que las universidades abran sus puertas al conocimiento de diferentes pueblos. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.